Hola amigos, ¿cómo les ha ido de pandemia? ¿Cómo les ha ido de cuarentena? ¿Cómo les ha ido de aislamiento obligatorio? A mí me ha ido bien, la verdad es esa. Y hoy, arreglando aquí la biblioteca y mirando algunos títulos de libros, dije, vamos a hacer un cuento, vamos a aprovechar a todos estos autores que me han acompañado durante estos años. Y este es el cuento. Comenzamos por tener unos retratos y encuentros con algunos personajes. Y dije, vamos a ver si podemos hacerlo. Si lo podemos hacer, entonces vamos a tener unas simples conversaciones, algo suave, algo que se vaya lento. Para esto, pues, invité a Piero, mi querido Piero. Y le dije, ayúdeme con esta entrevista, con este diálogo que seguro se va a convertir en una de las grandes entrevistas de la historia que yo pueda tener. Y me dijo, está bien, ¿vamos a hablar de su país o vamos a hablar de la otra Colombia? Le dije, pues, según cómo nos vaya y de todo el resumen de este diálogo, entonces al final podemos tener una parranda eterna. En eso estábamos cuando dijo, bueno, sí, ¿y qué tal si hablamos de cómo es crecer a golpes? Una de las propuestas es que no habláramos de lo que va del diablo a Ingrid, sino que conversáramos de algo más amable. En eso estábamos cuando comenzó o cuando apareció el genio del idioma. Y dijo, ¿usted qué hace ahí? Para poder tener ese diálogo, para poder tener esa charla, tenga en cuenta los cinco sentidos del periodista. Y pensando en lo que me dijo el genio, me di cuenta que Sam no es mi tío. Y entonces apareció ya el diablillo ese que siempre nos ha acompañado. Y me dijo, todo va bien, pero lo que quiera decir, dígalo sin errores. Y cuando esto ocurra, cuidado con lo que dice, porque la gente escucha y toma un concepto de lo que se les ha expuesto. Para eso dije, y para no quedar mal, dije, pues voy a dar la vuelta al español en 80 guías. El cuento continúa, el cuento sigue. Me di cuenta de lo que es ver el español y entonces vine, vi y reí. Y me pareció todo agradable. Porque hay días en que amanezco muerto y dije, carambas, eso debe ocurrirles a las ovejas negras cuando están en un safari accidental. Así transcurre toda la historia hasta que aparece alguien y grita desde cualquier lugar de la casa, basta de historias. Y se acabó el cuento.